Las barras como fenómeno social y la explosiva mezcla de problemáticas juveniles que condensan se han convertido en tema de reflexión y parte activa en la construcción de procesos de paz. En esta ocasión, nos preguntamos por el trabajo de las instituciones nacionales en las acciones de las barras futboleras. A partir de la década de los 90, en Colombia se hace evidente una nueva forma de alentar en los estadios. Esto se va a conocer con el paso del tiempo como el fenómeno de los hinchas de las laterales o, posteriormente, los mal llamados barras bravas. Desde una concepción y desde una influencia inglesa y desde una influencia argentina y del sur del continente. Es un fenómeno que, digamos, ha venido creciendo en el transcurso de los años, entre otras por la difusión y el papel que tiene el fútbol como gran espectáculo de la modernidad, ¿no? Su organización es vertical, es jerárquica, existen unos claros liderazgos obtenidos por ellos a través de tres o cuatro variables principalmente. Uno, el carisma; dos, la antigüedad; tres, lo que ellos llaman el aguante o la capacidad de pelea o de resistencia en el apoyo al equipo; y cuatro, ese es un fenómeno que se ha identificado últimamente, la capacidad económica para acceder dentro de la escala de la barra, dado que les permite tener como grupos de seguridad privada que son mismos barristas y que permiten protegerlo en tanto liderazgo. Colombia tiene un contexto tan particular y este fenómeno de barras tiene un contexto tan particular que adquiere otras dimensiones. No podemos hablar de las barras futboleras de Colombia como las barras futboleras argentinas, en donde en Argentina encontramos unas estructuras totalmente verticales, digamos, que rayan muchas veces en lo mafiosas, ¿sí? Colombia no tiene ese tema, ¿sí? Tampoco podemos extrapolarla con Inglaterra, con todo el tema del hooliganismo, que tenía unas dimensiones totalmente europeas y occidentales, ¿sí? Y unas dinámicas, digamos, de otro tipo de peleas, otro tipo de acuerdos, incluso entre barras, más, pues, totalmente diferentes a los que ocurren en este contexto. Actualmente, después de casi 20 años de haber iniciado el fenómeno del barrismo en Colombia, podemos hablar que los hinchas tienen otros sentidos y otras construcciones de lo que significa ir al estadio. Digamos que no dista en ninguna medida de la barra brava o de la barra futbolera, sencillamente partes de la necesidad que encuentran una serie de jóvenes líderes de barras, en su mayoría, de pensarse la barra desde otros ejes, ¿no? Barra futbolera no es necesariamente sinónimo de violencia. La violencia en las barras futboleras no es más que la expresión de una violencia cotidiana en nuestro país, que se da en todos los estratos, que se da en todos los niveles económicos, que se da cualquiera sea el tipo de formación que se tenga, el nivel intelectual. Para nosotros, fundamentalmente, una barra futbolera es una manera organizativa, una búsqueda de pares, de jóvenes, en función de un proyecto que no es solo el fútbol. Pero adicionalmente, sobre lo local, han tomado los barristas colombianos unas lógicas locales, como por ejemplo han cambiado sus cánticos, las letras de sus canciones, las formas de animar, las historias que narran a través de todas sus hazañas épicas de combate y de guerra, entre comillas, y esto hace que hoy tengamos unos nuevos hinchas en el estadio. Han hecho una apropiación territorial de la ciudad. Inicialmente se hacía simbólica a través del uso de los grafitis, pero últimamente, y dada la, digamos, el abandono que ha tenido la institución por tratar el tema territorial o localmente, se generaron unos espacios físicos que son reales y, digamos, propios de algunas barras, es decir, parques. En la localidad del Antonio Nariño son de Nacional, en Suba hay un sector muy grande que hace parte de Millonarios, igual de Suba. Entonces, digamos que ya se ha hecho una apropiación física real de la ciudad, pero además de esa, digamos, esa territorialización transgrede los límites reales y entra también al ciberespacio. Y esto tiene que ver con la forma como ellos han apropiado el internet, no solo en las propias páginas que tienen de sus equipos, sino, por ejemplo, en los artículos de prensa que se hacen relacionados con un equipo, se presta para generarse una serie de ofensas o agresiones entre hinchas de distintos equipos. Se han puesto citas para, digamos, pelear, lo que da cuenta de que la apropiación territorial de ellos no es solo física barrial, sino que transgrede a otros espacios simbólicos de su realidad inmediata. También tenemos unos nuevos hinchas en las instituciones educativas, especialmente en los colegios de la mayoría de partes del país. Tenemos hinchas de distintos equipos y problemas de convivencia
no solamente en instituciones educativas como colegios, sino también en algunas universidades. Esto porque el fútbol ha pasado de ser simplemente una actividad deportiva a constituirse en un hecho social y cultural. Y encontramos, pues, digamos que la barra está inmersa en la sociedad y que tiene unas dinámicas completamente similares a la sociedad. La barra termina siendo el reflejo de, digamos, de la estructura misma de la sociedad. Son, digamos, organizaciones emotivas que están soportadas sobre una serie de valores que incluso la sociedad a veces ha mandado a un segundo plano, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de esta sociedad? Formar individuos y individuos competitivos. Esta barra da cuenta de unos ejercicios, como te digo, de solidaridad, de construcción de identidad, de reforzamiento mutuo de esa necesidad de reconocimiento que en otros espacios ellos no encuentran. Entonces, digamos que culturalmente lo que hemos visto nosotros es que la misma sociedad capitalista ha llevado a que estas organizaciones surjan como alternativas para los grandes rezagos de la modernidad capitalista. Uno, la frustración, porque es que la sociedad capitalista en el imaginario general le promete a todos que hay para todos. Y la realidad es que no hay para todos, porque precisamente su lógica es acumular. Y cuando no hay para todos, se generan una mano de personas, una cantidad de personas frustradas, que lo que hacen es tener un sentido, digamos, frustrado de su vida. La barra permite a estos muchachos un reconocimiento autónomo que les permite resignificar su vida a través de, claro, sus mecanismos. ¿Cuáles son sus mecanismos? El reconocimiento a través del más frentero, del que tiene más aguante, del que tiene la capacidad de hacer la bandera más grande. Entonces son, como te digo, unos mecanismos autónomos, una contracultura, podría decirse, que les permite a ellos toda una resignificación del sentido social que tienen en esta sociedad que a veces consideran lejana y absurda. Han llamado la atención en los últimos años los distintos actos de violencia presentes en los estadios, donde muchas veces los hinchas del fútbol han sido protagonistas. Tenemos un lenguaje violento por parte del periodismo, tenemos una intervención bastante fuerte y represiva por parte de la policía, pero también tenemos unas faltas de convivencia por parte de muchos ciudadanos. Estas faltas de convivencia o estos actos violentos referenciados por los medios de comunicación han preocupado muchísimo a los entes gubernamentales, en los cuales surge la pregunta: ¿qué hacemos para solucionar el problema de la violencia en los estadios en Colombia? Y desde esta proyección, la Academia y la Universidad Pedagógica Nacional debe responder desde unas posiciones culturales, desde unos proyectos pedagógicos y desde unas nuevas ciudadanías juveniles. Después de diagnosticar y conceptualizar las barras futboleras, es necesario plantearse cuál es el papel de las instituciones del Estado y la academia a la hora de pensar y actuar ante este nuevo tipo de emergencias ciudadanas, principalmente juveniles, y cómo éstas pueden aportar en la consolidación de un país cada vez más democrático. Bienestar universitario en la Universidad Pedagógica se ha convertido en un componente de comunicación, de acompañamiento a los estudiantes, de acercarlos a ellos. Pensarnos hoy en día en el estudiante, digamos que nos encierra un poco en lo que es la universidad. Hoy en día pensarnos en los jóvenes nos abre más los horizontes. Y acercarnos a los jóvenes de una universidad como la Pedagógica nos ha permitido también abrirnos hacia la ciudad y pensar que hay problemáticas sociales que tienen que ver con los jóvenes. En entender que la ciudad hoy demanda de la universidad y que la universidad no está ajena a ella. Y esto nos lleva a que aterricemos todo en un ámbito que nos compete a toda la universidad, y es la responsabilidad social universitaria. En este contexto es fundamental hacer un análisis desde distintas perspectivas del arte, cultura, subculturas urbanas, pedagógicas, para empezar a plantearle al gobierno una serie de propuestas y alternativas en la resolución pacífica de conflictos, en el marco de un posible posconflicto y con la posibilidad de que esto, que en algún momento se llama problema de las barras bravas, se convierta en la posibilidad o la potencialidad que tienen los jóvenes de las barras futboleras para construir una mejor idea educativa de país. La universidad se ha pensado en que este fenómeno no es ajeno a lo que pasa en la universidad. Por supuesto que aquí tenemos jóvenes entre los 17 y los 24 años que nos obligan a nosotros a pensarnos qué es lo que está pasando allá. No podemos recibir a jóvenes entendiendo que solamente se forman acá como maestros, sin entender que hay fenómenos sociales también que pasan en la ciudad, el cual nosotros queremos también abordar desde la universidad. De tal manera que nosotros, desde la División de Bienestar, el apoyo de la rectoría de la universidad, el apoyo de IDIPRON con su director, la Defensoría del Pueblo con el Defensor del Pueblo Regional Bogotá y el Personero de Bogotá, hemos realizado una apuesta por hacer un diplomado en barras futboleras. El diplomado es una apuesta, primero, es
el primero en Colombia, de alguna manera ya se constituye en un referente no solamente para el país, sino a nivel suramericano, porque pues se ha venido trabajando otra experiencia a nivel de Centroamérica. Para nosotros, las entidades que estamos trabajando, obviamente que es una plataforma y es un aliado estratégico muy grande para todo lo que se quiere trabajar. Es decir, la vinculación de la universidad a partir de un diplomado nos permite a nosotros enriquecer, fortalecer nuestros procesos y de alguna manera acercarnos cada día más a tener unas respuestas más precisas de lo que está sucediendo en torno de este tema. Escenarios como este que hemos podido trabajar con la Universidad Pedagógica y con el IDIPRON y otras instituciones son de suma importancia, porque no es posible interpretar los nuevos fenómenos sociales como el del barrismo social y juventud sin tener un desarrollo teórico al respecto. Ahí hay un reto pedagógico estructural para que la educación no siga siendo ese espacio ajeno, encerrado en cuatro paredes que no les brinda a ellos oportunidades de ninguna naturaleza, sino que esa relación que hay entre el discurso académico y la práctica en la política pueda llegar, digamos, como a un adecuado engranaje en función de mejorar esto. De generar una serie de investigaciones muy fuertes con respecto al fenómeno que permitan dar unas, digamos, líneas de trabajo, unos ejes transversales, que sin importar el gobierno de turno o la administración de turno puedan generar trabajos sólidos con los jóvenes de Barras y darles continuidad a esos trabajos. Y lo que sigue también es que en el marco de la creación del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia, la academia y especialmente la Universidad Formadora de Formadores tenga una incidencia clave en los procesos pedagógicos que están en la escuela y que allí se puede manejar un poco esta tensión que existe entre las diferencias asociadas al fútbol, entre los distintos muchachos, jóvenes y niños. Yo creo en que debe haber una conexión entre academia, Estado e hinchas. No solamente en el tema futbolero, sino absolutamente en todos los temas. Estamos hablando de hinchas ciudadanos, de academia, investigación y proposición a política pública por parte del Estado. Me parece que es indispensable para poder debatirnos cuáles son los lineamientos y cuáles son las temáticas que queremos debatir para poder proponernos una política que finalmente nos incluye a nosotros como hinchas. Las oportunidades que podemos adquirir a través de la misma comunidad, de la alcaldía y de los recursos que hay, becas de estudio, trabajo, espacios en los que podamos tener un espacio libre de drogas, libre de alcohol y podamos hacer cosas muy diferentes a lo tradicional de un barra brava, que es consumir y drogar, que no son todos, pero sí el factor está en eso. No hay que formar entorno de violencia, porque la violencia no nos va a llevar a nada. De que una persona tenga una camisa distinta a la de uno, uno no debe, o sea, son las ideologías de cada quien. Uno no debe decir, no, sí, tienes que ser de este equipo o algo así, no. Cada quien tiene su forma, su perspectiva y la forma de ver lo que quiere para cada uno. El vínculo de universidad y el contexto es bastante importante, porque en el contexto es donde se ve la problemática social. Entonces, en la universidad, al hacer objeto de estudio, pues diferentes problemáticas como esta, trata de mirar qué posibles soluciones se pueden ofertar. Los educadores, los formadores que tenemos en la Universidad Pedagógica son uno de los gestores más importantes de paz y de convivencia para transformar la educación del país y, por qué no, transformaciones culturales y de ciudadanía. Algunos académicos lo llamarán esa construcción o consolidación de nuevas ciudadanías, ¿sí? Otros quizás diremos como es la forma de materializar la participación y de, digamos, tanto vindicar sus derechos como reivindicar sus derechos. O sea, es ver la cultura más allá de recreación y tiempo libre. El muchacho no tiene nada que hacer, pongámoslo a pintar o que toque un instrumento, sino que el acceso a la cultura y la formación artística te da herramientas de resignificación y construcción de proyecto de vida. Entonces, ahí llegamos a la palabra clave, tan resignificar y construir. Se cruzan en estas acciones. Simplemente es un proceso de articulación, más oportunidades a los jóvenes,
llevar un proceso desde los colegios, desde los grados sextos hasta las personas universitarias, a los adultos, pues ya que en las Barras Bravas hay personas adultas de 30 a 35 años y pues ellos también son licenciados, tienen su trabajo, su familia y simplemente se disfrutan la pasión del fútbol. Pero yo creo que no es suficiente, si me pregunta a mí personalmente. Creo que debe haber más compromiso realmente de un programa integral que no solamente sea pensado para el nivel del liderazgo de las barras, sino que se trabaje igual que la paz en Colombia, es decir, la construcción de paz de base, es decir, trabajar al muchacho que mete pegante, pero también trabajar al líder, es que es al tiempo. De que el barrismo no es ser, ay, de que doy cuchillo, de que me drogo, de todo eso, sino es apoyar el equipo, es saltar los 90 minutos, es viajar, es apoyarlo, es felicidad, todo eso. De que no simplemente es a pelear y todo eso, además, ahí tiene que congeniar mucho con la familia para que vea de que, como dice el dicho, hay familia que nos espera todavía en la casa. Debe llamarse la atención que los gobiernos municipales, locales y departamentales han desarrollado una serie de actividades para contener la violencia en los estadios de manera individual y poco coordinada. Esto supone que no se está cumpliendo la ley 1445 o la ley 1270 o el estatuto del aficionado al hincha. Hay una serie de avances que han sido significativos desde el ejercicio mismo de lo estatal o de la administración, tanto local como nacional. Encontramos procesos que son totalmente aplaudibles, como Goles en Paz en Bogotá, que generó todas unas dinámicas de paz interesantes en los estadios. Encontramos hinchas por Manizales en Manizales, encontramos gestores de convivencia en Cali. Bueno, una cantidad de programas que le han apostado a la resignificación, incluso otros de nivel nacional, ya digamos más normativos. Encontramos que el Estado ha hecho unas apuestas muy fuertes en lo que, por ejemplo, desde la última acción que se realizó a final del año pasado e inicios de este año, que es la construcción del plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Se logró convocar al conjunto de las barras futboleras independientemente de su color, independientemente de su camiseta, independientemente inclusive de sus decisiones políticas. Eso es un hecho muy importante. O sea, un factor central de la movilización a la Plaza de Bolívar indica que el fútbol también es una decisión política y una decisión política de convivencias. El que exista el barrismo social como un concepto de ley, el que exista un decreto, el que ahora haya un plan decenal, pues muestra ya un amplísimo resultado de lo que ha hecho las barras como organización. Porque la barra en Argentina tendrá mucho poder, igual en Brasil, en Europa, pero participaciones políticas de este tipo, esta incidencia, solamente este fenómeno que se está dando en Colombia. Es un gran avance. Pero lo otro es que esa mesa, ese espacio ha permitido que esos líderes, aparte de reconocerse como iguales con problemas muy similares, también piensen a generar confianza, ciertos lazos de confianza que ya permite vincular a otro. Entonces ya no es el líder solo, sino otro pelado que llega. Sí, ya sé que si una barra sabe desplazar de una ciudad a otra, se haya comunicación que evite problemas y que evite roces, pero más allá ya también está el pelado que lo recibe, ¿sí me entiendes? Entonces está empezando a generar confianzas y donde hay confianza pues se construyen procesos sólidos. Han habido unos avances muy significativos y unas apuestas muy importantes desde el Estado, sin embargo creo que muchas veces han sido perspectivas que no han sido tomadas digamos de manera holística o integral. Y aún creo que falta muchísimo por entender el fenómeno de las barras futboleras en el país. Esto supone que también hay una responsabilidad de los clubes deportivos, de los jugadores, de los periodistas y comunicadores sociales, del gobierno local y nacional y desde luego los hinchas. Porque no se puede caer en el estigma de pensar que los hinchas son el único problema que tiene el fútbol cuando se está hablando de un fútbol permeado por el narcotráfico, por hilos oscuros de poder, por la dirigencia, por los malos gobiernos, etc.
porque uno de los grandes problemas que hemos tenido es la resistencia cultural en general de la sociedad a la posibilidad de darles oportunidades a los barristas. Y un ejemplo concreto, el IDRD acaba de contratar 60 barristas para ser líderes de parques como guías, orientadores, y los medios masivos de comunicación, los entes de control, lo primero que dicen es, pero esos manes son unos drogadictos, son unos desadaptados, ¿cómo le van a dar una responsabilidad tan seria de algo? Y, oh sorpresa, hemos visto todo lo contrario, porque son unos chicos que primero tienen capacidad de liderazgo y segundo, cuando se les da la oportunidad, dan mucho de sí para garantizar esas transformaciones culturales que hemos nosotros tenido. Es muy interesante mirar cómo las barras futboleras además hacen trabajo comunitario, tienen proyectos productivos, desarrollan proyectos culturales, trabajan temas ambientales, hay discusión sobre el fútbol. Entonces digamos que por eso lo que nosotros insistimos desde la alcaldía es que lo que hacemos es una política pública que permita garantizar el goce efectivo de los derechos a los que ellos tienen, valga la redundancia, derechos simplemente por el hecho de ser jóvenes. Entonces fíjese que ahí hay una apuesta política y la apuesta política es, como le digo, cambiar el imaginario cultural que se tiene tan estigmatizado sobre los barristas en función de decirles a ellos, vamos a trabajar de la mano, pero ustedes se comprometen a comenzar a cortar una serie de prácticas que efectivamente los están estigmatizando y desafortunadamente la sociedad y esta sociedad contemporánea es así. Mientras estas organizaciones no afecten, digamos, las libertades y los derechos básicos de los ciudadanos, creo que tendrían toda la posibilidad de recibir, digamos, el apoyo de las entidades públicas en tanto reconocimiento de estos sujetos. Creo que ese debería ser el proyecto, el barrismo social, teniéndolo en cuenta como las barras lo han planteado, como un ejercicio de resignificación de las prácticas barristas, cambiar el paradigma de barra brava porque el aguante no sea violencia sino que sea fiesta, pero con los mismos códigos, la misma simbología, respetando el modo de vida y organización que se está dando a partir de las barras. Se plantea en 7 dimensiones o 7 pilares, que es el educativo, el social, el cultural, el político, el recreativo ambiental, el recreativo deportivo, el ambiental y el participativo, que a la larga pues, son las necesidades básicas de todos, sino que estas van atravesadas por la pelota y el color de la pasión. La colección Memoria y Entramados Educativos y Culturales recoge en cada uno de sus títulos el ethos investigativo de la universidad, que se siente cada vez más comprometida con la conceptualización y resignificación del campo de la educación y la pedagogía. En esta colección convergen los intereses, las temáticas, los autores y la universidad desde los diferentes campos del saber que se entretejen con la pedagogía. Cada una de las obras de esta colección ha sido cuidada tanto en su contenido investigativo como editorial. Producto de las investigaciones interdisciplinares, el libro Memoria y Formación, Configuraciones de la Subjetividad en Ecologías Violentas de Marta Cecilia Herrera, Piedad Ortega, José Gabriel Cristancho y Vladimir Olaya, es parte de una nueva corriente de los estudios de la violencia que reinterpreta los avances teóricos y metodológicos logrados en la comprensión histórica del conflicto armado colombiano. Por su parte, Crianza y Discapacidad, una visión desde las vivencias y relatos de las familias en varios lugares de Colombia, escrito por Dora Manjarres, Elvia León González, Rosana Martínez y Andrés Gaitán, presenta un producto de diversas reflexiones y análisis, resultado de un proyecto de investigación que pretende aportar a la comprensión de la interacción entre familia, discapacidad y educación. Mientras, el libro Construcción de Fenomenologías y Procesos de Formalización de José Francisco Malagón, María Mercedes Ayala y Sandra Sandoval presenta el estado de la discusión adelantada por los autores en torno a la relación entre la construcción de fenomenologías y los procesos de formalización desde el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Siguiendo las producciones interdisciplinares, el libro ¿Qué hacen los educadores físicos? De Marta Arenas, Sonia López Domínguez y Luis Carlos Pérez, permite la conjunción de la lingüística, la psicología y la educación física que se enfrenta a una pregunta que pretende establecer realidades antes que respuestas normativas.
Para más información visiten la página www.revistas.pedagogica.edu.co y el canal Red Académica en YouTube. Thank you.